Hola a todos nuestros amigos del canal Noticias de Última Hora y a todos los patriotas, bienvenidos a las informaciones más importantes para hoy con las noticias de Estados Unidos, noticias de Venezuela, noticias de Colombia y por supuesto las noticias del expresidente Donald y mucho más para que todos estén muy bien informados. Les agradecemos inmensamente su apoyo con nuestro canal y de esta forma arrancamos con nuestros titulares. Aquí comienzan las noticias más importantes de Última Hora en Noticias de Última Hora. Vientos de guerra entre Venezuela y Colombia. En las últimas horas, el revuelo de las declaraciones de un alto oficial de la Armada Bolivariana de tomarse a Bogotá por la creación del grupo CONAT, que pretende perseguir a los grupos de narcotraficantes en la frontera con Venezuela. En el campo de batalla contra el enemigo, hoy se consolida esa experiencia, esa fuerza, esa tenacidad. Se conoció la respuesta que le dio el titán al vicepresidente Mike Pence sobre su guiño hace pocas horas en un canal de televisión y exige su confesión pública para aceptar su disculpa. Grandes críticas le llueven al presidente Biden por su falta de memoria en pleno viaje de Texas. La Iglesia Católica arremete en contra de las políticas de Joe y dice que es el presidente más anticatólico de la historia de los Estados Unidos. Mike Pompeo habló de los logros en las políticas del expresidente Donald en la CEPAC. Previo a la participación de Donald en la CEPAC, el jefe se convierte en el conservador más codiciado de los últimos tiempos por el público estadounidense. Zuckerberg en problemas con la justicia de Estados Unidos. Se conoció la partida de uno de los grandes del folclore en la música colombiana. Hablamos de Jorge Oñate, que deja luto en el género vallenato. Estaremos muy pendientes de lo que será la exposición de las declaraciones del titán en la CEPAC para contárselos a ustedes de primera mano. Gracias y mil gracias por su audiencia. Recuerde apoyarnos con un like y aquí está todo el desarrollo de las noticias en Noticias de Última Hora. Último minuto en Noticias de Última Hora. Muchísima atención antes de entrar en materia con noticias de Estados Unidos y del expresidente Donald. Nos vamos a trasladar para Venezuela, analizar los detalles de lo que fueron las declaraciones de un alto mando militar del país bolivariano que lanzó una dura advertencia al gobierno colombiano con tomarse a la capital de la República. Esto se presume, según los analistas internacionales, por la creación del CONAT por parte del presidente de los colombianos Iván Duque, lo que ha puesto vientos de guerra entre estas dos naciones hermanas en las últimas horas. Así como lo están escuchando a mí, amigos, se trata de un alto mando militar venezolano al servicio del régimen de Nicolás Maduro que advirtió con tomarse la ciudad de Bogotá, poniendo un poco más tensa las relaciones entre la Casa de Nariño y Miraflores. Y este militar es identificado como el general Ovidio de Jesús Delgado, quien funge como comandante de la REDI, que significa la Defensa Integral de los Andes, que lanzó esta advertencia en un acto que es muy conocido en el Táchira y de conmemoración pública. El general dijo que a Colombia le hace falta un Chávez y dijo que si Colombia pone un pie en la patria de Venezuela, ellos, los militares de la dictadura, irían hasta Bogotá y San Andrés. Según el alto mando militar, el régimen tiene listo y ubicados cada uno de los puntos satelitales del departamento del norte del Santander y dijo que el chavismo no dudaría en acabar en un segundo todas estas estructuras militares colombianas y dijo que a Venezuela se respeta. Así que, mis amigos, se ponen tensas las relaciones entre Venezuela y Colombia por la creación del comando de la CONAT y tal vez esto por la reacción de los militares en Venezuela, ya que este comando es de alto nivel para perseguir todas las actividades y procedimientos de los carteles de narcotráfico, su minería ilegal postrados en la frontera con Venezuela. Este es dependiente del Ejército Nacional de Colombia. Buscará atacar las nuevas operaciones y estrategias que vienen adelantando los grupos irregulares en la frontera con el país bolivariano, entre los que se destacan el ELN y las FARC, que operan bajo la venia del gobierno madurista. Estas palabras las dijo el presidente en una locución. Esta fuerza y el trabajo articulado de toda la fuerza pública irán sin contemplación a desmantelar las estructuras del narcotráfico del ELN, dijo Iván Duque. Del interés nacional nace con el propósito de doblegar, de golpear y de someter las estructuras del narcotráfico. Además, el presidente dijo que el comando se crea con urgencia, pues es la advertencia, la demanda de acciones cada vez más contundentes en contra de los grupos irregulares y de quienes quieren hacer del narco un negocio. La idea principal es dar duros golpes a los cabecillas de estas bandas terroristas que sean capturados o eliminados. Pero atención, mis amigos de Noticias de Última Hora. Entre los objetivos de la CONAT hay varios nombres que figuran como principales y de mayor objetividad. Así que se cuentan Iván Márquez, Jesús Santrich, Hernán Darío Velázquez, conocido como el país
Loaiza, Henry Castellanos alias Romaña, todos los disidentes de las FARC que actúan desde Venezuela. Entre los nombrados están los miembros de la reconocida guerrilla activa en Colombia y el Clan del Golfo, la mayor banda de narco del país, el ELN. El presidente Duque fue tajante en sus declaraciones diciendo: un mensaje claro a quienes pretenden intimidar y advertir al pueblo colombiano. Decían los romanos: la fortuna premia la audacia y nuestra fuerza es audaz, es contundente y está motivada por el servicio inquebrantable a nuestro país. Ajua Conat, dijo el presidente Duque al dar por activado el nuevo comando. Pero muchísima atención, mis amigos de Noticias de Última Hora. ¿Cuáles serán las zonas de acción de la CONAT? Según el Ministerio de la Defensa en Colombia, se centrará en las zonas de la frontera colombo-venezolana y en zonas que están identificadas como influencia del narcotráfico. Asimismo, el presidente de Colombia, Iván Duque, y el alto mando militar del ejército a cargo de la CONAT activaron este nuevo comando el 26 de febrero en la base militar de Tolemaida, y que tiene como fin acabar por mar, tierra y aire y sin tregua el narcotráfico, que es un mal que aqueja a Colombia, y dijo que esto será una victoria para todos los colombianos. Pero ¿de qué se compone la CONAT, amigos? Presten mucha atención, y quizás esto tiene inquieto tanto a grupos irregulares como a las mismas fuerzas chavistas. Lo conforman aproximadamente 7.000 hombres, todos sumamente capacitados y entrenados para el combate de las estructuras del narcotráfico y cualquier advertencia de grupos terroristas transnacionales. Esta CONAT estará a cargo del comando, a cargo del brigadier general Juan Carlos Correa, con 32 años de experiencia en unidades militares, además que la compone la División de Aviación de Asalto Aéreo. Se integran unidades élite con capacidades distintas en operaciones militares en toda Colombia. Contará con 3 brigadas contra los carteles del narcotráfico y están encargadas de llevar a cabo las operaciones terrestres unificadas. Otro componente es la brigada contra la explotación ilícita de yacimientos mineros, que contribuirá en la defensa del medio ambiente y los recursos naturales renovables. Y para finalizar, la fuerza de despliegue contra las amenazas transnacionales estará encargada para combatir la extorsión, el secuestro, tráfico de armas, municiones, explosivos y la migración irregular y tráfico de inmigrantes. Las operaciones de erradicación se adelantarán en todo el territorio colombiano desde el momento de la activación de la CONAT. Por el momento estarán concentrados en las zonas del futuro Pacífico Nariñense, Bajo Cauca y sur de Córdoba, Catatumbo y el departamento del Putumayo. De otro lado de la información, amigos de nuestro canal, se conocieron apartes de lo que fue la presentación del exsecretario de Estado de los Estados Unidos, Mike Pompeo, en la CEPAC. Allí, el exfuncionario del gobierno de Donald Trump defendió la lucha del magnate por una América libre, además de hacer hincapié en Estados Unidos primero en la administración anterior, que fue vital y beneficioso para el mundo. Esto lo dijo en la conferencia de acción política conservadora que se llevó a cabo en Orlando, Florida, este 27 de febrero. Y atención a todos los patriotas, porque Pompeo defendió a Donald diciendo que la agenda propuesta por su gobierno, así como la agenda de Estados Unidos primero, fortaleció las libertades de la nación y del mundo entero. Así como también este guerrero le dijo a los asistentes que la antigua administración e Israel sumaron esfuerzos que eran imposibles para no ir a conflictos militares, aduciendo que era una política de exterior y de los establecimientos. Además, que no se podían ejercer sanciones al gobierno persa, y dijo que sí se pudo con el gobierno de Donald controlar a las naciones socialistas, pero sin guerra. Además, dijo que se trasladaron a la embajada de Estados Unidos a Israel, y que se hizo en el gobierno de Donald, y además aseguró que la paz de Medio Oriente ya era una realidad con las políticas del gobierno de Donald, y fue muy enfático en afirmar que desde su función irían a combatir al establecimiento de las élites en el exterior, de la izquierda y de derecha, para preservar lo que él dice libertades para los estadounidenses. Y dice que lo que ve en el gobierno de Biden lo ve como desafortunado, porque pretende apaciguar el gobierno persa, y esto es malo para Estados Unidos y también para la región. Además, que amigos patriotas, Pompeo criticó duramente el acuerdo de París con el cambio climático y lo tildó de ser una broma que destruye los empleos en el mundo, y advirtió que todos queremos agua potable y limpia, pero el acuerdo de París, dice él, es una fantasía para los países de la élite que solo quieren hacer señales virtuosas, y enfatizó que al firmar este acuerdo Estados Unidos y París, los que perdieron fueron los trabajadores de Estados Unidos, y que China, el gobierno de Xi Jinping, se aprovecharía de esto para socavar la economía de Estados Unidos. Pompeo también habla de los avances en las conversaciones con el líder dictador de Corea, Kim Jong-un, y expresó que todo fue una verdadera política exterior aplicada en el gobierno del magnate, expresándole al finalizar de su alocución todo su apoyo para las futuras decisiones políticas que involucren la democracia de los Estados Unidos. De esta forma, el expresidente sigue siendo y reafirmando su liderazgo en el Partido Conservador, y esto lo puntualiza en la gran concentración de miradas previo a su alocución en Orlando, Florida, y en la CEPAC, y es el centro de atención en su primer discurso después de dejar la Casa Blanca, y que hablará del futuro político y de los Estados Unidos y de todos los oradores del evento. Allí también le sumaron fidelidad al magnate, a pesar de la división que hay en el Partido Republicano. Es casi la mayoría que creen que el resurgimiento del titán tiene que darse para rescatar las libertades del pueblo estadounidense. Entre quienes han estado dando su discurso muchísima atención, se han escuchado temas, por ejemplo, lo que pasó en el 3N, y Josh Housley asegura que esto se debe defender para futuras elecciones, y por supuesto, Housley, el senador, fue ovacionado por los asistentes. También Ted Cruz ovacionó
y también habló en buena forma de lo que ha sido el gobierno de Donald. Pero mucha atención, amigos, que en las últimas horas hemos conocido informaciones bastante interesantes para los patriotas. Recientemente, ustedes escucharon que el vicepresidente Mike Pence habría elogiado al expresidente y con ganas de buscar un acercamiento, de que le perdone Donald lo que él hizo el 6 de enero, y al parecer el exfuncionario, el ex vicepresidente, le habría escrito una carta al Titán pidiéndole disculpas por su proceder en lo que fue la certificación del colegio ELEC, y dio llegada al nuevo gobierno de los demócratas. Y esta información, amigos, pues es bastante creíble. Mucha atención, porque se ha conocido desde las toldas republicanas y cercanas al magnate. Allí se habría filtrado esta información diciendo que Donald Trump habría recibido una carta y la habría destruido. Esta que habría sido enviada por Mike Pence, en donde pedía que lo excusara y le perdonara su traición. Y esto es algo que el Titán no ha olvidado, y que dijo a sus asesores que le dio muchas oportunidades al vice para resarcir su decisión y que no lo quiso hacer, cosa que molestó al Titán. Y el expresidente decidió responderle al ex vice y dejó entrever que si busca el perdón debe admitir su culpabilidad, pero en público, y pedir perdón a los Estados Unidos. Y tal parece, el vicepresidente pues sí está arrepentido por lo que hizo al público patriota y a su mismo partido, cosa que llevó a Estados Unidos a estar al borde ya de un gobierno totalitario como está actualmente. Además, que el Titán le pide que delate a todos los que están involucrados en lo que pasó en el 3N, y aquí está el hombre de negocios, pues que obviamente está aprovechando las oportunidades de su lado. Además, Donald cree que el ex vicepresidente está del lado del nuevo trono, y si busca el perdón lo hará bajo los términos que él le pide, pero sin olvidarse de lo que él ha hecho. Y si no lo hace en la manera en que el expresidente lo está diciendo, será calificado como un villano y como un traidor. Y por eso, después de haber dicho que algún día le gustaría perderlo todo a Donald Trump, ustedes se acuerdan de esto, lo que dijo en plenas elecciones, todo para saber quiénes lo apoyarían y quiénes no, pues esto ya se cumplió, y ahora el propio magnate estará drenando el pantano para volver a la Casa Blanca. Pero muchísima atención, que el presidente Biden no le va nada bien con sus visitas a los diferentes estados en Norteamérica. En las últimas horas se ha conocido de su viaje a Texas y fue recibido por manifestantes republicanos que exigían su presencia como mandatario y soluciones para la ola de frío que azotó hace pocos días esta zona de Estados Unidos. Ni los 81 millones de sufragantes lo recibieron, y algo que fue muy criticado por las esferas políticas de Norteamérica, porque se presume que es el presidente más popular de las últimas décadas. El presidente no se le vio en sus cinco sentidos, incluso en plena locución. Al parecer perdió su memoria y no sabía dónde estaba parado, y dijo: ¿qué estoy haciendo? Aquí, algo que por supuesto es controversia en redes sociales, y como siempre, la red del pajarito no podía faltar con su cultura de cancelación. Según medios independientes, todo archivo y toda imagen de lo que era la llegada de Biden a Texas fue eliminado de la plataforma para evitar comentarios contraproducentes en contra del mandatario. Increíble, ¿qué opinan ustedes, mis amigos? En noticias de Estados Unidos hoy, muchísima atención, tildan al presidente de anticatólico. Estamos hablando de que el padre Jerry Pokorsky, que milita en Virginia y que es director de la firma Human Life International, publicó una nota el viernes en la que lanzó duras palabras, lo que es su postura frente al presidente Joe Biden, de querer aparentar ser una persona católica practicante, cuando de verdad lo que dicen ellos, su ideología política y su coaccionar atentan contra los fundamentos más básicos de cualquier religión. Los partidarios de los demócratas y él mismo afirman constantemente que es un católico devoto. Sin embargo, el padre Pokorsky, en un ensayo publicado el viernes en la revista Catholic Culture, advierte que es el presidente más anticatólico de la historia, a pesar de que se muestra su exterior de piedad. Durante la mayor parte de su vida política, desde su historial constante a favor de lo que es la ley de igualdad hasta su vicio en una boda trans en 2016, a pesar de su afiliación católica y sus prácticas piadosas públicas, Joe Biden ha magnificado e institucionalizado innumerables saltos importantes de los mandamientos, aseguró el padre. La razón de la dura evaluación del historial es la dicotomía entre la muestra externa de piedad por un lado y su historial de apoyo al mal por el otro, señala Pokorsky, y agrega que los actos pecaminosos habituales y sin complejos de Biden están en plena exhibición. La contradicción entre lo que profesa el presidente respecto a sus creencias y sus acciones políticas parece que demuestra que lo único que le interesa es lograr conseguir más electores religiosos y creyentes, engañándolos con su discurso. Al mismo tiempo, dice la Iglesia Católica que lleva a cabo una agenda progresista que solo apunta a destruir las tradiciones y los valores religiosos
religiosos en Estados Unidos. El próximo republicano que me diga que no soy religioso, voy a meter el rosario en su garganta. Esas fueron las palabras textuales de Biden en 2005. Pero sin embargo, ser católico fiel significa mucho más de llevar un rosario, declara la Iglesia Católica. Las políticas que están siendo implementadas por la administración Biden en pocas semanas como presidente lo alejan profundamente de los valores religiosos y cristianos, y eso es evidente. El presidente rescindió la legislación provida de la Ciudad de México que aseguraba que los dólares contribuyentes no fueran organizaciones que realizaran o difirieran estos actos en el extranjero. Además, Biden también ha pedido al Congreso que apruebe la ley de la igualdad, que agrega la orientación sexual y la identidad de género como clases protegidas bajo la Ley de los Derechos Civiles de 1964, entre otras acciones que ha sido catalogadas como anticatólicas. Pero el arzobispo explicó que es importante para que la gente no se confunda con las palabras y las acciones del presidente, que por medio del constante bombardeo de información en los medios tiene un impacto a largo plazo. La gente termina normalizando que un católico esté de acuerdo con lo de la ley de la igualdad y con la ideología de género, terminó expresando el líder de la Iglesia Católica en el país. De otra parte, muchísima atención porque la plataforma de Zuckerberg está en problemas ya con la justicia de los Estados Unidos. Allí un juez aprobó un acuerdo de demanda de privacidad que es de $650 millones. En San Francisco se da esta noticia a través de Epoch Times, y mucha atención porque un juez federal aprobó el viernes $650 millones de liquidación de una privacidad de demanda en contra de la red social Face por supuestamente utilizar datos biométricos con cara etiquetado y sin el permiso de los usuarios. El juez del distrito de Estados Unidos, James Donato, aprobó el acuerdo en una demanda colectiva que presentó Illinois en 2015. Casi 1.6 millones de usuarios de Facebook en Illinois que presentaron reclamaciones se verán afectados. Donato lo llamó uno de los asentamientos más grandes de la historia por el salto de la privacidad. Pondrá al menos a $345 en mano de todos los miembros de la clase interesados en ser compensados, escribió, y lo calificó de una victoria para los consumidores en el muy disputado área de la privacidad digital. Jay Anderson, que también es abogado de Chicago y que presentó la demanda, le dijo al Chicago Tribune que estos cheques podrían estar en el correo dentro de los próximos meses a menos que se apele el fallo, y esto pues es una derrota para la red social que desde lo que viene pasando en el 2020 también tiene la cultura de cancelación, al igual que la red de El Pajarito. Bueno, señoras y señores, muchísima atención porque es noticia en las últimas horas lo que ha pasado con la vida de el gran cantautor vallenato. Les hablamos de el jilguero de América, Jorge Oñate, que venía presentando fallas en su salud y una serie de intervenciones médicas pues dieron con su deceso en las últimas horas, poniendo en luto el mundo vallenato. Así como lo están escuchando, Jorge Oñate, uno de los más emblemáticos intérpretes del folclore, falleció este 28 de febrero luego de sufrir complicaciones de salud tras contagiarse en esta crisis de salud. Así lo confirmaron familiares a medios nacionales. El jilguero de América, como también era conocido, venía recibiendo atención médica el 23 de febrero en el Hospital Pablo Tobón Uribe de Medellín tras ser trasladado desde Valledupar. Desde nuestros estudios y desde nuestro canal enviamos un saludo de solidaridad para todos los seguidores del mundo vallenato y para todos los seguidores de la música de Jorge Oñate, y que en paz descanse. Un abrazo para todos. Llegamos a la parte final de este video y nos escuchamos en el próximo contenido. Muchas gracias por sus likes, muchas gracias por el apoyo, por todos los comentarios, y seguimos adelante con noticias de última hora informándolos a ustedes de la mejor manera a través de nuestro canal.